Ocanfrán, a historia. Iso que sos viendo, ye a gara de canfrán. Pero, ¿sabed cómo ha plegada a dicatastí? ¿Cuál ye a historia suya? Antes que no existiesen as nacións, ya yeran os Pirineus. Mientras os siglos, as chens castí vivían dun costao u otro de as montañas, eban plegadas en varias tongadas. Entre os Pirineus Atlánticos y a Chacetania, os suyos habitants compartían orígenes, intereses y feban comercio de entre ellos. En la construcción de o ferrocarril ta Francia por Canfrán, viabió un gran empentador, o banquero zaragozano Juan Bruil, que junto a la comisión presentó a la suya majestad a memoria de os aragoneses en ta la nación española. Consideración sobre as avantachas de o ferrocarril norte por Zaragoza y Canfrán. Alfonso XII metió a primera peña en Huesca en 1882, aunque las obras no principiaron dica cuatro añadas de impués. Javier, una pregunta. ¿A lo canto de qué río se construyó a gara de Ocanfrán? ¿Eh? ¿De Onervión? ¿De Onalón? ¿U del Aragón? ¿Eh? Pues sí, de o río Aragón, movendo o suyo recorriu y fendo repoblación de árboles, taturar lurtes y preservar a gara. Clamándose dende allora a planera de os arañóns. A saber ye que o vieiro de o ferrocarril pingoneaba por un medio muito montesino, teniéndose que construir 24 túneles y 4 viaductos. Estando as obras más señaleras, o gran túnel de Somport, con os suyos 8 kilómetros, y a Beroya, gara internacional de Canfrán. Tos fago yo. O diseño de Agara estió del ingeniero e inventor Fernando Ramírez de Dampierre. Muito del estilo francés y considerada en os suyos tiempos como una de las garas más grandes y polidas de Europa. A inauguración de la línea y o paso de Somport se fació lo 18 de julio de 1928, con la presencia de o rey, Alfonso XIII, o presidente de gobierno, Miguel Primo de Rivera, y o presidente de la República Francesa, Gastón Dumas. Mientras a Segunda Guerra Mundial, o señal nazi bandió en o tellao de Agara, habiendo ye un destacamento de as SS, que teneba fuerzas de Gestapo. Y a penar de que o gobierno franquista se deciba no belicherán de la contienda, o volframio ta os blindaos nazis y loro ta pagalo, pasaba por Agara. Javier, otra pregunta. ¿Qué feito sucedió lo 27 de marzo de 1970 en la vía férrea? ¿A espaldadura de un árbol muito granizo? ¿O descarrilamiento de un tren? ¿O a plegada de los cuatro magníficos, eh? Pues claro, o descarrilamiento de un tren en o costao francés, en o puente del Estangué. Con iso, en principia, a tancadura de a línea férrea con Francia y o suyo al abandono. Pero la fin de la historia no rematas ti. Milentas de ciudadans, dun y atro costao de Amuga, estamos por a suya reapertura. Y cada día la tenemos más a mano.